Soy Ignacio Martín Guenaga, estudié en Erain en los años 90, soy arquitecto y jugador de rugby, ahora ya retirado, ahora entreno a un equipo en Alicante, en Villajoyosa en concreto, y por lo tanto vivo ahí. Tuve la suerte de competir a nivel internacional dentro del rugby y llegué a participar en las primeras olimpiadas en las que el rugby fue olímpico, que fueron en Río de Janeiro 2016. Yo valoro mucho, mucho la cercanía que siempre había con los profesores, con el tutor en especial. Era una atención de verdad personalizada y también los profesores eran sensibles a las capacidades de cada alumno. En concreto, a mí se me daba bien el dibujo y demás y me animaban a ir más allá de lo curricular para hacer cosas extra y así en todos los ámbitos en los que uno participase, en el deporte, en las materias académicas o en las más artísticas. A mí personalmente me enseñaron muchas cosas que luego me han servido para la vida. Obviamente los conocimientos que se aseguraban que los aprendiésemos de una manera consistente, pero toda la formación humana quizás sea lo que después he aplicado obviamente 24 horas al día, menos cuando estoy dormido, pero al final la relación con los demás, el respeto, que hoy en día se habla tanto, ¿no?, de valores, pues de verdad ahí se vivían en el día a día y para mí es algo que he sacado de serie ya de Erain. Alumnos y familias que están ahora en el colegio, les diría que no se han equivocado, que han elegido bien. A las familias, que estén tranquilos, porque en Erain no se deshace lo que se hace en casa, sino que incluso se suplementa, se complementa hacia algo mucho mejor. Y a los alumnos que aprovechen el tiempo que están, que aprendan a trabajar en lo que no les gusta y den más de sí en aquello que les gusta, que no se contenten con dar lo justo, sino que vayan más allá, porque después en la vida es importantísimo.